Grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé. Mi favorito. ¡Ah! Parece que alguien ha evacuado. Debo atender al joven Sean. Al principio estaba nerviosa, pero Cotsworth se da muy buena mano con Sean. Cariño. ¿Nervios? Nada de nervios. El discurso les va a encantar. Nos garantiza que la semana que viene tendremos una noche de Halloween seca y fresca. En la previsión de la próxima semana, la máxima del lunes no superará los... ¡Disfrute de su café, señor! Me pregunto qué será Sean de mayor. ¿Puedes ocuparte tú? Será el vendedor ese. Viene a buscarte todos los días. Es el momento de la información deportiva. Buenos días. Soy de Voltec. Buenos días. ¿A qué lo son? No hay más que mirar al cielo. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia, se lo aseguro. Entonces me alegra que me haya encontrado. Oh, yo también. No se hace a la idea. Bien, sé que es un hombre ocupado, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... un bien valioso. He venido a decirle que... por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local. El refugio 111. Suena genial. Oh, lo es. Puede creerme. Bien, su acceso ya está autorizado en el improbable caso de que se dé... una aniquilación atómica total. Solo necesito comprobar algunos datos. Eso es todo. Cuénteme más acerca del refugio ese. Oh, dispone de todas las comodidades del mundo moderno, se lo aseguro. Por no mencionar, la protección total frente a la radiación y los mutantes hostiles. Un futuro mejor bajo tierra no es solo una misión, es nuestra pasión. Muy bien, adelante. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bien, veamos. ¡Perfecto! Gracias de nuevo. Es por estar tranquilos y bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por Sean y por ti, haría lo que fuera. Cariño, tengo mis momentos. Presenta un número récord de reservas en refugios por todo el país. Voltec ha anunciado la continuación... He cambiado a Sean. Cotsworth. Ya has oído a Cotsworth. Ve. Si me lo permite, Sean requiere su atención personal. Un chico necesita a su padre. ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil. Le encanta. ¿Cómo está mi pequeñín? Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a hacer bueno. Sí, estaría bien. Señor, señora, deberían venir a ver esto. ¿Cotsworth? Cariño. ¿Qué le pasa a Cotsworth? Seguido por destellos cegadores, sonidos de explosiones. Cotsworth. Estamos... Señor, estamos las noticias... Confirmarlo.
¿Qué? Parece que hemos perdido la conexión con nuestro señor. Las noticias. Tenemos informes que... ¿Cielo? ¿Qué pasa? Repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Dios mío. Codsworth, cuídate, amigo. Tenemos que ir al refugio. ¡Ahora mismo! ¡No pares! ¡Por aquí! Codsworth, cuídate, amigo. Y su familia también, señor. Oh, vaya. Residentes de San Juan. ¡No sueltes a Son! Si están registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente. Señor, el refugio está por el otro lado. Disculpe. ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Sígame! Los inscritos en el refugio, regístrense. La puerta del refugio está por ahí, señor. ¡Es absurdo! ¡Yo si soy no está de en la lista, no entra. ¡Voy a entrar! ¡No puedes detenerme! ¡Voy a denunciar esto! Si están en el programa, adelántense. Si no, vuelvan a casa. ¿Alguien se la va a cargar? Necesitamos entrar. Estamos en la lista. Niño, hombre adulto. ¿Qué más da que estemos en una lista? Bien, gracias. Oye, cariño. Buena suerte, señora. Casi hemos llegado. Síganme, vamos. ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos. No se detengan. Suban a la plataforma, en el centro. Caballero, debemos enviarle abajo, al refugio. ¡Suba a la plataforma! Ya casi estamos. Todo va a salir bien. Os quiero. A los dos. Nosotros también te queremos. ¡Oh, Dios mío! ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse más rápido. Lo hemos conseguido. Estamos bien. Cariño. Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada. No se preocupe. Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar. El refugio 111. Un futuro mejor. Bajo tierra. Entonces solo tenemos que... Hola. Sí, solo suban por las escaleras. No, subo por las escaleras. Si hubiéramos salido un minuto más tarde... No piense en eso. Ahora es para ayudarles. Que todos los residentes avancen de forma ¿Barón? Ordenada. Disculpe. Hola. Una vez cerremos el refugio, todos nos iremos conociendo mucho mejor. ¿Todo bien? Todo va a salir bien, ¿no? Está limpio. Acérquense a la mesa y cojan un traje. Acérquense a la mesa. Es por aquí. Bienvenidos. Gracias. Cojan el traje allí. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres. Síganme. Oiga. Es por aquí. Es por este pasillo de ahí. ¿Ves? Este es nuestro nuevo hogar. Oye, cariño. Vaya por la sala. Es una de nuestras instalaciones más modernas. Es nuestro nuevo. No es que las otras sean malas, claro. Ha desaparecido. Nuestro hogar. Todo lo que teníamos. Señor. Mi madre y mi padre estaban en Washington. ¡Oh, Dios, cielo! ¿Y si no se han salvado? Sé que son momentos... Hola. Por favor, esta gente necesita su espacio. Lo hemos perdido todo. Con todos ustedes sobre el proceso de adaptación en el refugio. ¿Cuánto? Oye, cariño. Todo va a salir bien, ¿no? Hay unos detalles médicos que debemos atender antes. Es de mi talla. Solo estoy tachando los nombres de los que entran. El refugio está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo. Preparado para el futuro, ¿verdad? Este es nuestro nuevo. Entren aquí y pónganse el traje del refugio.
¿Quién es mi chiquitín? No me alejaré mucho. Estaré por aquí. Ahí está papá. ¿Ves? No se va a ir. ¿Todo en orden? Entren y pónganse el traje del refugio. Ve, cielo. Yo me encargo de Sean. Es el momento de emprender una nueva vida. Residente seguro. Estantes vitales del ocupante normales. Proceso finalizado. En 5, 4, 3, 2, 1. Encontraré al responsable y traeré a Son de vuelta. Lo prometo. Roto. Fallo en la anulación de la salida.
mechas gigantes? ¿Qué demonios? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? ¿Esto es lo que queda? Interesante. Luego vuelvo a por ti. ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir?
Dios. Oh, Dios.